Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es PracticaTest.cl. Ya empezamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta en este día lunes pre-18. Ya, como consejo, por favor, si vas a tomar, no manejes. Ya, y si vas a tomar, no tomes tanto. ¿Para qué tanto? Ya, comparte con tu familia, pero con responsabilidad. Ya, te mando un gran abrazo de mi parte y también de todos los que hacemos PracticaTest.cl. Ya, así que eso. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Muy importante, queridos alumnos, ¿ya? Vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a empezar hablando del famoso motor, ¿ya? Dice que el motor es como el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. En la actualidad, el motor que más se utiliza por lejos es el motor de cuatro tiempos, al punto de decir que el motor de dos tiempos está prácticamente extinto. Ya no se venden motos para circular por la calle que sean de dos tiempos en la actualidad. Aquí tenemos dos tipos de motores, ya este motor que es de dos tiempos y este motor que es de cuatro tiempos. Ya podemos verlo fácilmente porque este tiene un sistema de lumbreras en el que cuando el pistón baja, ¿cierto? Entra en gases frescos, ¿cierto? Combustible y aceite, se quema cuando sube, ¿cierto? Y cuando baja, sale por acá por un sistema de barrido, querido. ¿Ya? Y acá tenemos un sistema de un motor de cuatro tiempos que arriba, no se alcanza a apreciar bien, pero ahí arriba trae unas válvulas, ¿cierto?, que se abren y se cierran, que no trae estos conductos. El pistón no trae estos conductos que están acá, ¿ya? Estos conductos se llaman lumbreras, ¿ya? Lumbrera, lumbrera, y acá no los trae, ¿ya? Esto que está aquí, este hueco que está aquí, podríamos atribuirlo, ¿cierto?, a un conducto de agua o a un conducto de aceite, ¿ya? O quizá un conducto de aceite, no conozco bien este motor, pero puede ser que sea un conducto de aceite, ¿ya? Porque el del agua debería estar un poco más cerca, según yo, ¿ya? Insisto, no conozco este motor, ¿ya? Pero básicamente la diferencia entre este motor y este motor es que esto sube y baja, ¿ya? Este pistón sube y baja y este pistón también sube y baja. Pero este pistón, cada vez que sube, aquí arriba se genera una explosión. Y este pistón, cada vez que sube aquí arriba, no se genera una explosión, sino que se genera una explosión una vez por medio. Es decir, sube, explosión, baja. Sube, ahí no hay explosión, baja, sube, explosión. Sube, no hay explosión, baja, sube, hay explosión, baja, sube, no hay explosión, baja, sube, hay explosión. Una por medio tiene explosiones el motor de cuatro tiempos. Entonces, cada explosión, cada fuego que se produce aquí necesita que esto se mueva una, dos, tres, cuatro veces. En cambio, este, por cada fuego que necesita uno, dos. Ya son solo dos movimientos, uno para abajo y uno para arriba, para que explote. Este son cuatro, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, para recién aprovechar una explosión. Estos motores se dejaron de utilizar en la vía pública porque son extremadamente contaminantes. Este motor, ¿cierto? Este motor es mucho menos contaminante. Este motor es más inquieto, motor de dos tiempos, es más inquieto, más difícil de domar, por decirlo así. Y este motor es más tranquilo, más fácil de manejar, más fácil de conducir, ¿ya? Estos motores son muy muy reactivos, le digo, muy muy explosivos, ¿ya? Como que yo acelero y ¡pum!, me tira la potencia de forma muy rara, ¿ya? Este no, este es más suave, más paulatino, ¡pum!, ¿ya?
Esto se caracteriza por tener un ruido más apretado, más de wing, wing, si bien apretado. Y este, un sonido más profundo, que es más boom, 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 boom. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, hay varias diferencias, ¿cierto?, entre los dos motores. Pero las principales que ustedes tienen que saber y no se les tiene que olvidar es que este no usa aceite en el cárter. Aquí, el combustible y el aceite se mezclan, se hace una mezcla, de hecho se les llama motores mezcleros también, se hace una mezcla y eso se quema completo. En este caso, en este motor, se hace o sea, se separa, o siempre está separado, mejor dicho, el combustible del aceite, ¿cierto? Y permite que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo sin ningún problema, ¿ya? Muy importante. Denme un minutito, por favor. Quiero ir a poner un chaleco, que estoy en una parte que hace frío. Y no me quiero refrescar más. Denme un segundito, por favor, queridos amigos. Ya, listo, volví. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, el tema de los dos tipos de motores, ¿ya? Motor de dos tiempos, motor que ya no se ocupa, motor de cuatro tiempos, motor que se ocupa prácticamente en todo lo que ves en la calle, ¿ya? Al motor de cuatro tiempos, que es el que tenemos todo en nuestra casa, ¿cierto? Es ya sea en una moto o en un auto, da lo mismo, el mismo tipo de motor. Ese motor, ¿cierto? Es importante que sepamos que hay que cambiarle aceite, ¿ya? A este motor no se le cambia aceite, a este sí, ¿ya? De cierta forma, ¿ya? Entonces, es muy importante que el motor de cuatro tiempos tú chequees los cambios de aceite de forma oportuna, ¿ya? Y ahí nos vamos al sistema de lubricación, ¿ya? Principalmente vamos a hablar del motor de cuatro tiempos ahora en sistema de lubricación, ¿ya? Porque el sistema de lubricación del motor de dos tiempos es muy básico, ¿ya? El de cuatro tiempos es más complejo. Dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Entonces, ¿para qué sirve el aceite? El aceite sirve principalmente para que el motor no se gaste a sí mismo, ¿ya? No se autodestruya a sí mismo. ¿Por qué? Porque en el motor existe fricción. Esta fricción hace que esta fricción hace que las piezas se desgasten. Y siempre se desgastan, pero cuando hay aceite y una correcta lubricación, se van a desgastar, pero muy, muy, realmente muy poco, ¿ya? En el tiempo, con muchos kilómetros, claro que se va a notar. Pero la verdad es que si no tuviéramos aceite, el desgaste sería así, ¿ya? El motor no dura nada sin lubricación, el motor no dura nada sin aceite. Es importante entender en el sistema de lubricación
que tenemos una lucecita, ¿ya? Esa lucecita está en el tablero y nos indica cuándo hay aceite y cuándo no hay aceite, ¿ya? Si yo tengo problemas de aceite, ¿cierto? Se va a prender esta luz. Esos problemas de aceite son atribuibles a dos causas principales. La primera, no hay aceite. La segunda, no hay presión de aceite, ¿ya? Si no hay aceite, basta con echarle aceite y va a empezar a funcionar el motor normalmente. Si no hay presión de aceite, hay problemas normalmente con la bomba de aceite. Y esa bomba de aceite, ¿cierto? Es la que chupa el aceite desde el cárter y lo manda a presión a los distintos puntos del motor. Por lo tanto, aunque tenga mucho aceite, si la bomba está mala, no sirve de nada porque necesitamos enviar ese aceite a presión y necesitamos que ese aceite esté constantemente moviéndose dentro del motor para que pueda lubricar. El aceite lubrica las válvulas, los resortes, los anillos, los pistones, el cigüeñal, etcétera. Todo lo que se mueve dentro internamente del motor va con una película de aceite. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es entender que el aceite es primordial para que el motor me dure. Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? No debo nunca, como se dice por ahí, no, no, esa palabra es muy fea. Ser mezquino, ¿ya? Con el cambio de aceite. Nunca le debo echar el aceite más barato ni el aceite más malo, ¿ya? Ojalá siempre poner el aceite de mejor calidad que podamos. Que no significa que sea el aceite más caro, pero probablemente no va a ser el más barato, ¿ya? Si es el más barato de todos, probablemente no sea tan bueno, ¿ya? Pero de ahí para arriba, los que es término medio, podemos encontrar aceites de muy buena calidad a un precio relativamente accesible, ¿ya? Entonces, si le puedes comprar muy buen aceite, te puedes gastar una pasta, como dicen los españoles, en un buen aceite, bueno, hazlo, hazlo. Pero si el presupuesto no está tan amplio, ¿cierto? Entonces, ponele aceite al menos que no sea el más malo y que cumpla con dos cosas: el grado que te pide el fabricante y la normativa que te pide el fabricante. El grado es, por ejemplo, si es 5.30, 10.40, 20.50, ¿ya? Y la normativa, normalmente nos referimos a normativa API o normativa ASEA, que son normativas que aseguran el rendimiento del aceite que nosotros estamos comprando, ¿ya? Eso es lo mínimo. Ya, si cumple con esas dos cosas del aceite, debería andar más o menos bien. A veces los aceites muy baratos ni siquiera dicen qué normativa cumplen. Entonces, ojo con ello. Entonces, que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Por qué? Porque no se mezcla, en el de cuatro tiempos, no se mezcla el aceite con el combustible. Además, tenemos una bomba, ¿cierto?, que se mueve en conjunto con el motor. Y que esta bomba bombea, valga la redundancia, aceite hacia arriba. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Ojo, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Si el fabricante me dice que el aceite se cambia cada 1.000 kilómetros, cada 1.000 lo cambio. Si me dice cada 10.000, cada 10.000. Si me dice cada 5.000, cada 5.000. Lo que el fabricante diga, porque él es el experto en ese motor. Las pautas de mantenimiento entre distintas motos pueden ser parecidas, ¿ya? Pero hay que fijarse si es que nuestra moto no tiene alguna particularidad. ¿Por qué? Porque los motores se fabrican de muchos materiales distintos y hay aceites que reaccionan con algunos metales, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Hace unos años atrás, bastante años, igual como hace 10 años, yo tenía un auto y un amigo profesor de mecánica. Yo le cambié aceite a la caja de cambio. Ya, estoy hablando de un auto ahora por si acaso. Le cambié el aceite a la caja de cambio y le puse un aceite de caja cualquiera. Esta persona me dijo, fíjate en el GL, que es una nomenclatura que traen los aceites de caja. Y yo dije, nada, si no pasa nada. Ya, porfiado. Yo porfiado. Yo soy mecánico y fui porfiado.
Me dice, fíjate en el GL, ¿por qué? Porque esas cajas son delicadas de sincronizador. Perfecto. ¿Qué hice yo? No le hice caso, le eché cualquier aceite nomás. Resultado, en 3 meses la caja se echó a perder. ¿Y qué tuve que hacer? Abrir la caja, reparar la caja y echarle el aceite que correspondía. Por eso les digo que tienen que prestar atención. A veces uno dice, no, así esto no es para tanto. Y sí es para tanto, ¿ya? A veces uno se pega, ¿cierto?, unos carriles y no pasa nada. Pero la idea es que ojalá nunca pasara nada. Y el fabricante por algo te da las instrucciones y no es tan complicado seguir. ¿Ya? Es más, lo más complicado es entender que hay que seguirlas. ¿Ya? Así que ojo con ello. Siempre tratar de respetar lo que el fabricante me dice para mi vehículo, para mi modelo. ¿Ya? Después dice siempre construir el aceite con las pautas del fabricante. Ya lo habíamos leído. Y después dice que en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Y eso se quema todo completo. Por eso el motor de dos tiempos es más contaminante, porque quema aceite. Y el motor de cuatro tiempos evita quemar aceite. ¿Ya? Muy importante. Ahora vamos a hablar acerca del famoso sistema eléctrico. Vamos a hablar acerca de la batería y acerca de los fusibles, ¿ya? Para empezar, tenemos que entender que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Después dice que si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Después tenemos los fusibles. Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Ya ahí lo leí todo, pero en realidad lo que vamos a hacer es desarrollar este tema. Para empezar, las baterías. Las baterías tienen un ciclo de vida útil, ya aproximadamente entre 2 y 3 años. Ya que me dure 2 años y medio está bien, o sea, no se le puede pedir mucho más, la verdad. Obviamente, un vehículo que tiene un funcionamiento relativamente normal. Esa batería puede fallar de la siguiente forma: voy a echar a andar el auto. Y no quiere partir. A veces lo cargo o lo echo a andar con otro vehículo y después vuelvo a pasar lo mismo. Ahí debo sospechar de que tengo problemas con la batería. Si esa batería yo le doy, ¿cierto? Si esa batería yo le doy carga, por ejemplo. Y la vuelvo a cargar, y la vuelvo a cargar, y la vuelvo a cargar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo probablemente voy a generar un daño que puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque las baterías se pueden calentar, las baterías se pueden deformar y las baterías se pueden reventar e incluso explotar. Por eso mi recomendación es que cuando se den cuenta que la batería ya no aguanta una carga normal, sáquenla y compren una nueva, sobre todo si ya estamos en el tiempo de cambio, ¿ya? Y como recomendación, anoten cuándo cambiaron la batería y así van a tener un indicador certero. Hace poquito se me echó a perder la batería de un auto. Yo, como ando en moto todos los días, tengo, o la mayoría de los días, tengo un auto igual. Y ese auto no lo ocupo nunca. Debo ocuparlo como unas 15 veces al año, 20 veces al año, es una cosa así. Y resulta que ese auto, ¿cierto? Yo sentía que le había comprado la batería hace un año. Dijo, pero ¿cómo? Si yo le compré la batería hace tan poco y la cosa. Bueno, después revisando los WhatsApp por ahí y todo eso, resulta que la había comprado hace 2 años y medio. Entonces a mí no me calzaba que ya se me hubiera echado a perder. ¿Ya? Entonces a veces en la misma batería le puedo poner un sticker con la fecha, ¿cierto?, de cambio de la propia batería. Entonces, ¿para qué? Para yo estar seguro más o menos cuándo me va a tocar cambiarla y también irme preparando, ¿ya? Por ejemplo, la batería de la moto que tengo, esa moto, mi moto actual es año 2018, pero la compré con 6.000 kilómetros hace como un año atrás, ¿ya?
Entonces, esa moto disculpe. Entonces, esa moto, ¿cierto? Tiene la batería ahí entre Tongo y los virus. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo ando, ¿cierto? Regularmente la batería no da problema, ¿ya? Pero yo ya sé que esa batería en cualquier momento va a decir hasta luego, va a renunciar, ¿ya? Entonces, es muy importante que uno se vaya preparando para el cambio, porque igual las baterías son caras, etcétera, para que no estemos en este problema de querer revivir la batería, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos saber de acá? Que las baterías se echan a perder más o menos entre 2 y 3 años, que las baterías pueden llegar a explotar, que las baterías pueden deformarse, que las baterías pueden soltar líquidos y que las baterías inclusive pueden explotar, ¿ya? Así que no hacer nada raro con las baterías, ¿ya? Si yo la cargo una vez y ya no cargó, cambiémosla, ¿ya? Ojo con ello. Y otro tema, más importante aún, es el tema de los fusibles, ¿ya? Los fusibles, dice, son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde el hilo del fusible y se interrumpe la corriente. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque. ¿Ya? Entonces, es muy importante el tema de los fusibles, ¿ya? Los fusibles son la protección de los sistemas eléctricos. El fusible está dispuesto en los sistemas para que los cables no sufran daños. El fusible más común es el fusible de 10 amperes y es el más común también que traen las motos. Los amperes son la cantidad, si yo digo que por un cable pasan 10 amperes, esa es la cantidad de corriente que pasa por el cable. La cantidad, así, electrones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil electrones. Eso es el amperaje, la cantidad de electrones que pasa por él. Entre más electrones quieran pasar, hay más temperatura y el cable con la temperatura se echa a perder, se quema, se incendia, se rompe. ¿Ya? Eso es lo que busca evitar el fusible. Entonces, imaginemos que este cable. Imaginemos que esto es un cable. Yo quiero proteger este cable. Este cable sufre daños de 12 amperes hacia arriba. Por lo tanto, yo corto este cable aquí y lo uno, le hago un puente con un fusible. ¿De cuánto? De 10 amperes. ¿Para qué? Para que el cable nunca llegue a los 12 amperes que le hacen daño. Y el sistema, aparte, yo lo configuro para que trabaje hasta 9 amperes. Cosa que si pasa a 10 amperes, el fusible se corta. ¿Se fijan? Trabaja a 8, por ejemplo. El fusible corta el sistema a los 10 y el cable se daña a los 12. De esa forma, ¿cierto? Yo nunca voy a tener problemas de que los cables se me van a quemar. ¿Por qué? Porque el fusible va a cortar la corriente antes de que sufra daño el cable. Entonces, si yo estoy aquí, tengo mi fusible, se me quema, lo cambio, vuelvo a funcionar el sistema, ni un problema. Pero ¿qué pasa si yo lo cambio y se vuelve a quemar? Y los fusibles duran una sola vez, son desechables, ¿ya? El problema de esto, que es donde se caen la mayoría de las personas, ¿cierto? Que no saben cómo trabajan los fusibles o que no hacen caso a lo que tienen que hacer caso, es que los fusibles tienen una capacidad, ¿cierto?
y se cortan cuando hay un problema. Si el fusible se corta, el problema nunca es el fusible. El problema está en algún lugar del vehículo, ¿ya? Y existen dos formas de que esto falle. La primera forma es que el fusible se corte por una falla del momento. ¿Qué quiere decir eso? Voy en la moto, paso por un hoyo, ¡pum! Y con la sacudida, dos cables, uno positivo y uno negativo, que no tenían que tocarse, se tocaron. Me quemaron el fusible y me apagaron la moto. Entonces yo voy a, quiero seguir y la moto se para. ¿Qué hago yo? Saco el asiento, voy a donde están los fusibles y verifico qué fue lo que pasó. Ah, se quemó un fusible. Saco el fusible viejo, pongo un fusible nuevo, siempre del mismo color y del mismo valor, es decir, saco uno de 10, pongo uno de 10, echo a andar y la moto vuelve a partir en una falla que haya sido del momento, es decir, estos cables se tocaron y se soltaron. Tocaron, quemaron el fusible y se soltaron. Cuando yo pongo el fusible nuevo, la moto va a volver a partir y no voy a tener ni un problema. Pero ¿qué pasa? Si pasa este mismo caso, pero yo pongo el fusible y ese fusible se vuelve a quemar. Significa que pasó lo mismo, pero en vez de que los cables se soltaron, los cables quedaron pegados. Los que no tenían que estar pegados quedaron pegados. Entonces, cuando yo pongo un fusible nuevo, restablezco el sistema, pero como hay un cortocircuito, el fusible se quema de nuevo. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Buscar dónde está la falla que está produciendo este problema. Buscar dónde está la falla que está produciendo este problema. ¿Se entiende? Entonces, el fusible, pequeño fusible de 10, jamás debe ser cambiado de valor. Lo que debo hacer ahí yo es buscar dónde está el problema, ahí los cables y le vuelvo a poner un fusible de 10 amperes y ahí no se va a volver a quemar y el sistema va a seguir estando protegido. Entonces los fusibles protegen el sistema y además me informan de me informan de que hay una falla en el sistema. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos, el tema del fusible. ¿Qué es lo que no debo hacer? La gente lo que normalmente hace es que el fusible se vuelve a quemar y dice, ah, el fusible no aguanta. Tiene uno de 10, pongámosle uno de 20. ¿Se acuerdan a qué amperaje se dañaba el cable? A los 12, ¿cierto? Esto obviamente es como ejemplo, no son los valores oficiales. Pero es más o menos así, ¿ya? Entonces yo le pongo un fusible de 20 y resulta que en un cortocircuito se eleva la corriente y pasa por arriba de los 12 y empieza a dañarme los cables. A lo mejor no me los va a dañar al tiro, pero sí en un mes más. Voy a empezar a tener falla en todos lados. ¿Por qué? Porque el cable y su aislante se deterioraron, se echaron a perder y murieron. ¿Ya? Así que muy importante, queridos amigos, este factor. ¿Ya? Dice, importante, no cambies jamás el valor del fusible. Si la moto de fábrica viene con un fusible de 10 amperes, se muere con un fusible de 10 amperes. No hay más. Importante es, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque o se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque. ¿Qué me está hablando ahí? ¿Cómo se pone en funcionamiento la moto? La moto se pone en funcionamiento por botón, partida eléctrica, o por pedal, ¿ya? Partida por pedal, que es una partida mecánica, ¿ya? Hay motos que te dan los dos sistemas, pero la verdad es que las partidas mecánicas son como un poquito antiguas, ¿ya? O de motos que son bien básicas. Así que en la actualidad no quedan muchas, la verdad. ¿Cuáles traen este tipo de partida? Las motos de 50 centímetros cúbicos que normalmente no son legales para andar en la calle, ese tipo de moto a veces trae este tipo de
partida eléctrica que uno, ¿cierto?, pisa y le da el primer giro al motor para que empiece a funcionar, ¿ya? El sistema de combustible dice: este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. El sistema de combustible con carburador es un sistema muy antiguo, ¿ya? Pero que se usa hasta, o que se usó masivamente hasta hace unos pocos años atrás, hasta hace unos pocos años atrás, ¿ya? En la calle, yo creo que todavía encontramos más motos con carburador que con inyección. Pero si nos vamos a las motos nuevas, de las que se están vendiendo actualmente, la mayoría, no sé si todas, pero la mayoría ya son con inyección electrónica. La inyección electrónica permite ahorro de combustible, mejora de potencia y menos emisiones. Por eso siempre va a ser mejor que el carburador. ¿Qué es lo bueno que tiene el carburador? Que es algo, entre comillas, sencillo. Sobre todo cuando estamos hablando de motos que usan solo un carburador. Cuando nos vamos a motos que tienen cuatro carburadores, ya es complicado ahí. Se pone, ahí es distinto, es más complejo. ¿Ya? Entonces, el sistema está compuesto por un estanque. Todas las motos tienen estanque, sea con carburadores o con inyección, por conductos, también las dos comparten conductos, filtro de gasolina, las dos tienen filtro de gasolina, carburador o inyección, y filtro de aire, dos tienen también filtro de aire, ya, gasolina, o sea, inyección o carburador. El carburador es una forma de administrar el combustible del motor de forma mecánica, es una succión, ¿cierto? La misma succión del motor arrastra una porción de combustible y la lleva hacia adentro para poder ser quemada. Mucho más inexacta que una inyección. La inyección tiene sensores, tiene actuadores y tiene un computador. Y de esa forma realiza todo lo necesario para poder funcionar. Una de las cosas importantes de la inyección es que tiene una capacidad muy amplia de adaptarse a las distintas condiciones de funcionamiento. Si hace mucho calor, si hace mucho frío, si hay mucha presión atmosférica, si hay muy poca presión atmosférica, etc. ¿Ya? Ambos sistemas pueden funcionar con los mismos tipos de combustible. ¿Ya? Ambos sistemas son para gasolina, obviamente. Y aquí dice que los motores más modernos, no sé por qué me siento como... Parece que hay un poco de polvo. Ya, perdón. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa, dice acá. Pero en realidad debería decir inyección electrónica. ¿Qué? Porque la inyección directa es una parte de la inyección de gasolina y es una parte muy moderna de la inyección de gasolina. ¿Pueden tener alguna moto de inyección directa? Por supuesto que sí, pero la mayoría tienen inyección de gasolina indirecta, ¿ya? Importante. Aquí hay algo bien importante también, que habla del humo visible, ¿cierto? En las motos. Las motos pueden tener tres tipos de humos visibles. Para empezar, el humo blanco, ¿ya? El humo blanco hace referencia a que dentro del motor ahí, no, no dentro del motor, en el sistema de escape o en el motor, ahí sí está mejor dicho. Ahí puede haber humedad, puede haber agua. Ya cuando yo dejo la moto estacionada en la noche, en una noche húmeda, por dentro del escape se acumula agua. Esa agua, cuando echamos a andar la moto, se empieza a calentar todo, empieza a salir en forma de vapor. Eso es normal. ¿Cómo sé que es vapor y no es otra cosa? Porque el vapor se dispersa rápidamente, ¿ya? No permanece ahí en el lugar. Segunda opción para que salga vapor es que la moto sea enfriada por agua y haya un problema en la empaquetadura de culata, por ejemplo, que se esté pasando o que se esté pasando de alguna forma el agua hacia el pistón o hacia la cámara de combustión,
Ya, ahí tenemos, ahí sí es una falla grave y hay que reparar. También tenemos cuando tenemos humo negro, ¿ya? El humo negro es un humo que, el humo negro es un humo que normalmente se da cuando hay una mala combustión, es decir, que hay combustible que no alcanzamos a quemar de forma perfecta, ¿ya? Es decir, que está siendo combustible crudo o combustible tostado, como digo yo. Por eso sale negro, ¿ya? Si usted quema algo, deja algo a medio quemar, queda negro. Si usted quema algo completo, queda blanco, como la ceniza en el carbón. Ya a eso lo asocio, para que me entienda más o menos lo que quiero explicar. Cuando se quema completo, salen puros gases, ¿ya? No es visible. Siempre hay gases de escape, obvio que sí. Lo que estamos hablando acá es que los gases sean visibles. Si los gases son visibles, si tienen color, tenemos un problema, ¿ya? Entonces, color negro indica problemas con el combustible. Está saliendo combustible crudo por alguna razón, ¿ya? Que puede ser o estoy metiendo mucho combustible, o estoy metiendo poco aire, o la chispa es deficiente, o tengo problemas con la compresión que no está quemando bien, etc. ¿Ya? Después, tengo que el último color de humo es el color azul, ¿ya? Y yo siempre digo que en realidad es como un plomo azulado, ¿ya? Un plomo azulado. Ese azulado indica que hay quema excesiva de aceite, ¿ya? Si yo estoy quemando más aceite del normal, más aceite del que debería quemar, entonces voy a tener, ¿cierto? Un humo azul, ¿ya? Ese humo azul es importante que ustedes puedan reparar ese motor. ¿Por qué? Porque contamina mucho, ¿ya? Cuando es humo azul, o son retenes de válvula, o son anillo de pistón o cilindro, ¿ya? Si son retenes de válvula, no es tan caro. Si es anillo de anillo o cilindro o pistón, ahí sí es bastante caro, ¿ya? Pero el único caso que no es grave y que no necesita cirugía y que no necesita mecánico es el del vapor de la mañana, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con eso, ¿ya? Y también por último, para terminar la clase, les voy a contar que hay algunas motos, sobre todo las motos que tienen carburador, que tienen una llave de paso. Esa llave de paso permite, ¿cierto?, que pueda pasar el combustible del estanque hacia el motor o no pueda pasar. Y tiene tres posiciones. La primera posición es la posición de off, que no permite el paso, on permite el paso y reserve, ¿ya? O rest, dice. Que lo que hace ahí es administrar, ¿cierto? Para poder enviar, administrar para poder enviar combustible, ¿cierto? Voy a empezar de nuevo, me enredo un poco. On pasa el combustible del estanque al motor. Off no pasa. Y res es una pequeña reserva de combustible que cuando yo voy a la posición on y se me olvida que echarle combustible a la moto, pasaba mucho en las motos más antiguas, que no tenían el contador, ¿cierto? Que subía y bajaba de combustible. En ese tiempo solamente uno tenía que abrir el estanque y mirar hacia adentro, pero todavía hay motos que son así, por eso lo explico, ¿ya? Y hay muchas motos que son así todavía. Entonces, pasaba que se te olvidaba echar combustible, iba andando en lo mejor, y de repente se apagaba. ¡Ah! Se me olvidó echar combustible, en medio de la nada. ¿Qué hacíamos ahí? Nos teníamos un costado, ¿cierto? Y cambiábamos la llave de la posición res, o sea, perdón, de la posición on a la posición res. Y caía el último poquito de combustible del estanque. ¿Para qué era eso? Para que nos dirigiéramos, ¿cierto? Con ese poquito de combustible a la bencinera, ¿cierto? O al servicentro más cercano, o que nos pudiéramos poner a resguardo, ¿cierto? Con ese poquito de combustible que nos quedaba. ¿Ya? Así que importante el tema de la reserva y de la llave de paso. ¿Ya? Queridos amigos, eso ha sido Práctica Test por el día de hoy. Cuídense mucho. Recuerden que miércoles, jueves y viernes no hay clases. Ya mañana nos vemos de nuevo. Vamos a hacer ahí una clasecita
para que nos sigamos preparando en estos días para nuestro examen teórico. Cuídense mucho, recuerden que yo soy Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl. Nos vemos, chao, chao.